Por cada persona que cobra una pensión de la Seguridad Social, la gran mayoría jubilados, pero no solo jubilados, hay dos trabajadores escasos cotizando, sobre todo las empresas, que son las que pagan el grueso de las cotizaciones, y también los empleados a los que se les descuenta una parte. Pero de esos casi 19 millones de afiliados que tiene la Seguridad Social, casi, porque ha caído por debajo de ese número, 740.000 están en expediente de regulación temporal de empleo. Cuentan como afiliados, cuentan como cotizantes, porque se está subvencionando la cotización desde el gobierno, pero realmente no están trabajando. De momento, en ERTE, como mucho, hasta el 31 de mayo. Hay empresas que no han tirado la toalla porque hay una moratoria para declarar quiebras hasta el 31 de marzo. Pero solo esos números que pone de relieve los datos del Servicio Público de Empleo y de la Seguridad Social que se acaban de publicar, solo esos números demuestran que el sistema está en una situación absolutamente insostenible. O bajan las pensiones, porque son muchos los que cobran una prestación pública, o sube el empleo. Lo ideal sería lo segundo. El COVID ha acelerado el cambio de modelo productivo, ha abocado a una situación crítica a muchas empresas, pero eso ha ocurrido en España y ha ocurrido en otros países de nuestro entorno. ¿Por qué nuestra situación es mucho más crítica? Hay que coger de una vez al toro por los cuernos. Cambiar el modelo productivo, incentivar los cambios desde el sector público, dejar libertad y margen de flexibilidad a las empresas, porque al final son las empresas las que están en la calle y las que crean puestos de trabajo. El presupuesto público ha diseñado un sistema en el que se crea un país de subvencionados. Es factible siempre que haya trabajadores que paguen esas subvenciones. Y el empleo se está agotando.